me pasó algo muy brígido. Cachen que yo estaba ahí afuera del Guante Lauquén y ya pues se acercó. Y yo dije, oh, cagué, no hay estacionamiento. Y justo venía un caballero y yo le dije, oiga, va a salir. Me dijo, sí, pero déme unos 5 o 6 minutos. Ya, pues entonces yo me relajé, me puse ahí y se fue. Y ya, y levanté la cabeza y me ganaron. Y yo fui y le golpeé. Y le dije, oiga, estaba esperando este estacionamiento. Y ya, ya, ya. Y enojado, al tiro enojado, al tiro. Weona, después el viejo weona, demasiado así. Y me decía, ¿qué te creí? ¿Te creí importante, weona? Nunca le dije nada. Solo le dije, oye, estaba esperando ese, dice así. Weona, y el viejo así exaltado del minuto uno. Y con su hijo ahí. Pero ¿y qué me dijeron? A mí tenía una gana de pegarle una patada en los hijos, el viejo culiao, maricón conchetumado. Obviamente a mí no me gusta andar por la vida peleando, ni menos ahora, en este paraje que estoy en la vida, yo estoy súper tranqui. Pero si a mí me vienen con wea, obviamente yo voy a ir a reclamar, pues, weón. Pero no, eso no quiere decir, ay, agrandad, hoy ahora se cree. ¿Qué te cree importante, weona? ¿Qué? Siempre yo he dicho...